Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase del sábado en la mañana, 9 a.m. ¿Qué tal el frío? Si están en la Ciudad de México, hace frío. Tengo entendido que hay un frente frío ahí, por ahí. No sé cómo está el resto de la República. Si están en otro lado, hola a cualquier parte de la República en la que estén. Vamos a empezar. Vamos a saludar. Mano derecha en puño representa la fuerza, la marcialidad. Mano izquierda el intelecto y la academia. El intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. ¿Listas? ¿Listos? Y yo les digo, Tonsomen Hao, todos ustedes, hola. Y ustedes dicen, Lao Shi Hao. Tonsomen Hao, Lao Shi Hao. Eso. Ahora, es importante que cuando saludemos, guardemos el dedo gordo, porque si lo sacamos, entonces me creo mucho. Ajá. Entonces, si hay maestros que se creen mucho, o practicantes que se creen mucho, no es cierto, pero la idea es siempre la humildad, el dedo gordo por dentro. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a practicar los 12 ejercicios. Es una serie de 12 ejercicios de Tai Chi Chi Kung. Esta también nos las trajo el maestro Peng Yao. Entonces vamos a empezar. No quiero perder el tiempo. El calentamiento va a ser totalmente diferente. Va a ser más como el que hago para Tai Chi. ¿Listos? ¿Listas? Y manos juntas y arriba y abajo. Y R. San, su, u, le, chi, yo, sho, rotación al frente y ar, san, su, u, le, ba, yo, sho, al otro lado y ar, san, wo, le, chi, ba, sho, al frente, arriba y ar, san, y a un lado y al otro lado. Y a un lado. Y al otro lado. Arriba. Bajamos brazos. Cuello. Cambio. Cambio. Y cambio. Hoy no tenemos a Miguel y a Marcela para animar la fiesta, pero no se preocupen. Nosotros la vamos a hacer. Cambio, centro, volteamos a ver un lado, como si el hombro quisiera, como si la barbilla quisiera tocar el hombro sin forzar nada. Cambio. Cambio. Y cambio. Centro, hombros para arriba, barbilla al cielo. Sin bajar los hombros, barbilla al pecho. Cielo. Pecho. Centro, bajamos hombros. Rotación. Leo, Chi, Pa, Yu, Sho, centro. Muy bien. Ahora, manos sobre los hombros. Si tienes dificultad para hacer esto, puedes ponerte como el dedo gordo aquí en el punto del meridiano del pulmón, ¿sí? Si no, sobre los hombros. Pies a lo ancho de los hombros y vamos a rotar y flexionamos. R. San. Si. U. Le. Chi. Pa. Yu. Sho. Al otro lado. Y. R.
San. Su. Hu. La. Chi. Pa. Yo. Yo. Eso. Muy bien. Suéltenlo tantito. Entonces, si tienen preguntas, anótenlas, pero la clase pasada hubo como muchas interrupciones por las preguntas. Entonces, haz tu pregunta y al final nos damos 5 minutos para responderlas. Si nos quieres mandar saludos, por favor, y también si nos puedes decir desde dónde nos escribes, perfecto. Ahora, hombros y brazos, pecho y brazos, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listas? ¿Listos? Y... R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, I, 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 R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa. Último, I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa. Eso. Flexionamos brazos, flexionamos rodillas ligeramente y vamos a girar cintura. ¿Listas? ¿Listos? I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Largo y levantamos talón contrario. I, R, San, Su, U, Leo. Saludos, soy Ay Trejo, Lulis, Ace, Gaby, Navarra y Sonia. Hola, bienvenidos. Pa, Joe, Sho, bienvenidas, debería decir. Muy bien, ¿listas? ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Rodillas relajadas. Cadera, I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yu, Sho. Al otro lado, I, R, San, Su. Si tienen preguntas, me las van a decir al final. Y de todas maneras, yo siempre reviso todos los comentarios cuando ya la clase terminó. Entonces, si tienes alguna pregunta en particular, también te la puedo responder por ahí. Yo, yo. Eso. Ahora, vamos, si necesitas tomarte de la pared o ayudarte de la pared, también puedes. Pie para atrás y tobillo. Y procura darle toda la vuelta a todos los deditos. R. San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho. Al otro lado, I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho. Cambio, la otra pierna, I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yu, Sho. Para el otro lado, I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yu, Sho. Eso, bien. Ok, entonces, si se fijan, estamos calentando las articulaciones. Entonces, pies juntos, rodillas juntas y rebotamos. I, R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. I, R, Su, Chi, Pa, Yo, Sho. Giramos hacia un lado. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yu, Sho. Y solo para estirar un poquito,
Esto es nada más para retar los demás. Hace mucho que yo no hago esto tampoco. Pie al frente, manos sobre los muslos, mirada al frente, que se estire todo el cuerpo, no solo la pierna. Y ahí sin rebotar ni nada. Y R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Jo, Sho. R, San, Su, Wu, Chi, Pa, Jo, Sho. Rebotamos. Y R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Jo, Sho. Y R, San, Su, Wu, Leo, Pa, Jo, Sho. Van a decir, el maestro solo sabe contar en chino hasta el 10. No, sí sé más, pero ahí les va. Y primero sin rebotar, punta hacia arriba, espalda recta, pecho abierto, que se estire toda la pierna. Y R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Jo, Sho, Shi, I, Shi, R, Shi, San, Shi, Su, Shi, U, Shi, Leo, Shi, Chi, Shi, Pa, Shi, R, Sho. Y ahora rebotamos. Y R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Jo, Sho, Shi, I, Shi, R, Shi, San, Shi, Su, Shi, Leo, Shi, Chi, Shi, Pa, Shi, Jo, Arsho. Entonces, aquí generalmente, si estuviéramos en clase de Kung Fu, les diría que tomaran la pierna, ¿sí? Y que besaran rodilla. Pero como es Tai Chi Chi Kung, lo vamos a dejar así. Entonces, suéltenlo tantito. ¿Qué tal? Más o menos. Ok, y por último, si puedes abrir tus pies un poco más ancho que los hombros y pivoteamos. De tal manera, ten cuidado. En Tai Chi siempre va a ser muy importante que tu pie no se quede como que el giro no sea el pie de adelante a 90 grados con respecto al pie de atrás. Tu pie de atrás siempre va a ir a 45 grados. No sé si pudiste ver la clase de ayer, pero era pie, rodilla, cadera, hombro. Entonces todo ese es un eje, ¿sale? Y empujamos cadera hacia abajo y hacia el frente. Y R, San, Su, U, Leo, Pa, Jo, Sho. Y R, San, Su, Wo, Leo, Pa, Jo, Sho. Cambio al otro lado. Entonces procura que tu pie de atrás esté a 45 grados. Y R, San, Su, Wo, Chi, Pa, Jo, Sho. R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Jo, Sho. Eso, ¿qué tal? Ese fue nuestro calentamiento básico. Hoy traje mi teléfono porque necesito. Estoy obsesionado con el tiempo. Y no quiero, se lo voy a encargar aquí a Goyo. El teléfono genérico. Ok, entonces vamos a hacer los 12. ¿Listas? ¿Listos? Es bastante sencillo. Algunos ejercicios ya los hemos hecho. Y otros, muchos no. Entonces los primeros son los calentamientos de la serie. Entonces los primeros cuatro. Ok, vamos a balancearnos hacia el frente y hacia atrás. Este no cuenta, este es un precalentamiento. Entonces, procura que los dedos de los pies no se te levanten del piso y los talones tampoco. Ahora, aquí como tenemos una gran producción y yo solo estoy acostumbrado a hablar de frente, pero me voy a poner también de lado. Entonces, que no te pase esto, ¿no? Como buscando tu equilibrio. Esto es lo que acabo de pasar, es lo que queremos evitar. Entonces, hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. R. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Jo. Entonces, recuerda, uno de los beneficios que buscamos con nuestra práctica es el fortalecimiento de piernas y el equilibrio. Entonces, este ejercicio nos ayuda para eso. Ahora, quiero que balanceemos hacia un lado y hacia el otro. Puedes doblar tu rodilla, ¿sí? Cuidado que no se te doble la cintura o la cadera. Solo centro. Eso. Su. Leo. Chi. Pa. Yo. Sho. Fácil, ¿cierto?
Ahora vamos a hacer círculos con los codos, ¿ok? Entonces, vamos hacia el lado izquierdo primero y R. Sun. Tsu. U. Leo. Chi. Pa. Yo. Sho. Eso. Muy bien, fácil, ¿no? Ese es el ejercicio número uno. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a mover los hombros, los brazos. Vamos a mover los hombros, pero nos vamos. Hola Marta, hola Claudia Villarreal, Erika Flores y Ana Sofi. Sí, sí es Villarreal, Villamar. Gracias. Sirenota también, Ana Lee y Miguel Ángel. Hola, gusto, bienvenidos. Entonces vamos a mover los hombros ayudado de los brazos, ¿sale? Entonces, pero a diferencia de cómo calentamos, que eran los hombros como las ruedas del tren, ¿sí? Ahora quiero que imaginen que son las hélices de un helicóptero, ¿ok? Entonces, quiero que te concentres en el pecho, porque mucho de este ejercicio tiene que ver con el pecho. Entonces, abro pecho, cierro pecho. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. San. Su. U. Le. Chi. Pa. Io. Sho. Ahora, cierro, abro. Cierro, abro. Cierro, abro. Cierro, abro. Tsu. U. Leo. Chi. Pa. Io. Sho. Uno más. ¿Fácil? Entonces, ¿qué tal? Muchas de las... cuando estamos sentados, mucho de lo que pasa es que el pecho se nos colapsa, los pulmones se van para atrás y vamos perdiendo nuestra capacidad pulmonar. Entonces, este ejercicio de abrir y cerrar pecho es importante. Si pasas mucho tiempo sentado, sentada, procura trabajar eso, ¿sale? Entonces, el de los hombros para adelante y para atrás es el número 2. El siguiente ejercicio, ya lo conoce la mayoría de ustedes, separar el cielo y la tierra, pero no vamos a flexionar, solo vamos a subir y bajar, ¿sale? Y procura que tu hombro no se te levante. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. San. Tsu. Leo. Chi. Pa. Yo. Eso, manos al frente y bajamos. Ok, entonces recuerda,
concentración, respiración y movimiento. Entonces, mucho de esto se trata de coordinar nuestra respiración con nuestro movimiento. Si te cuesta trabajo eso, olvídate de la respiración. Para mí lo más importante es que primero mecanices el movimiento y poco a poco, conforme vayas repitiendo, incorpores la respiración. Si en algún momento tú sientes sensación de fatiga o de asfixia por falta de aire, olvídate de la respiración, ¿sí? Relájate, disfruta tu práctica, de lo demás no te preocupes, ¿ok? Entonces, siguiente ejercicio. Ese fue el número 3. Siguiente ejercicio es escribir, la mayoría de ustedes ya lo conoce. Todo el peso en una pierna, levantamos rodilla opuesta, tobillo. I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado, I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Y al otro lado, I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso. Muy bien, el otro lado. Este es mi tobillo de hobbit que todavía no está al 100%. Entonces, igual si necesitas recargarte, recuerda que tu pierna de apoyo se flexione ligeramente para que tu ingle esté relajada y tu peso no esté por todos lados, ¿sale? Entonces, me acerco a la pared por si acaso y tobillo. I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado, I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla, I, R, San, Su, Wo, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Y al otro lado, I, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces, a mí me gusta pensar en esta serie como que los ejercicios están agrupados. Estos son los primeros 4. El siguiente ejercicio me encanta. De hecho, toda esta serie es de mis favoritas. El siguiente no tiene nada que ver con nada, pero nos va a hacer sudar. Entonces, lo muestro. Voltear a ver la luna. Ups, sin caerse, como yo. Voltear a ver la luna. Empujo la montaña. Círculo grande con los brazos. Y patear con talón. Flexiono, bajo y al otro lado. Ahora, cuando volteas a ver la luna, es importante redondear desde las yemas de los dedos, ¿sí? Como si tuvieras un costal de manzanas. Y ahora, si sientes que no tienes el equilibrio, quiero que bajes tu pie y gires tu cabeza. Esta es la parte importante. Levantar el pie como angelito. No. ¿Ok? Entonces, volteamos a ver la luna, empujo la montaña, círculo grande con los brazos y patear con talón. Ahora, si a la hora de patear hasta aquí llegas, hasta ahí está bien, no te preocupes. O si en dado caso que no sientas el equilibrio, recuerda, nuestra intención es lo más importante, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para ambos lados. ¿Listas? ¿Listos? Empezamos hacia el lado izquierdo. Entonces, todo el peso hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón. Pivoteo pie izquierdo, redondeo brazos y volteo a ver la luna. Empujo la montaña. Círculo grande con los brazos. Y patear con talón. Flexiono, bajo. Volteo a ver la luna. Empujo la montaña. Círculo grande con los brazos y patear con talón. Flexiono, bajo. Vamos al otro lado. Voltea a ver la luna. Empujo la montaña. Círculo grande con los brazos y patear con talón. Flexiono, bajo. Voltea a ver la luna. Empujo la montaña. Círculo grande con los brazos. Y patear con talón.
flexiono, bajo, al otro lado, incluimos la respiración, voltea a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar, círculo grande con los brazos, inhalar, patear con talón, exhalar, flexiono, bajo, voltea a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar. Círculo grande con los brazos, inhalar, patear con talón, exhalar, flexiono, bajo, voltea a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar, círculo grande con los brazos, inhalar, patear con talón, exhalar, flexiono, bajo, voltear a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar, círculo grande con los brazos, inhalar, patear con talón, exhalar, flexiono, bajo, voltear a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar, círculo grande con los brazos, inhalar, patear con talón, exhalar, flexiono, bajo, voltea a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar, círculo grande con los brazos, inhalar, patear con talón, exhalar, flexiono, bajo, último par, voltea a ver la luna, inhalar, empujo la montaña, exhalar. Círculo grande con los brazos, inhalar. Patear con talón, exhalar. Flexiono, bajo. Voltea a ver la luna, inhalar. Empujo la montaña, exhalar. Círculo grande con los brazos, inhalar. Patear con talón, exhalar. Flexiono, bajo. Eso, ¿qué tal? ¿Ya están sudando? Yo ya estoy sudando. Perdón. Ok, entonces, recuerda, nuestra práctica es de equilibrio aquí y aquí. Lo de afuera no importa. Entonces, si estaba ahorita, porque yo lo tenía que mostrar, creo que mi tobillo todavía no está al 100%, también me pusieron nervioso. Pero si estás aquí así por todos lados, entonces no le estamos sacando el beneficio al ejercicio. Es mejor bajar tu pie y voltear a ver y encontrar la estabilidad en tu práctica a estar jugando con tu equilibrio, ¿sale? Entonces solo te dejo eso para que lo consideres y estés atento. Siguientes tres ejercicios, el 6, 7 y 8, ya los conoces, son el 1, el 2 y el 6, de los 6 de la salud. Entonces se les llaman los tres esenciales. Pies juntos, vamos a empezar a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, manos a los costados, como el dedo medio en lo que sería la línea del pantalón, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, procura separar tus vértebras de la espalda baja y tus omóplatos hacia ambos lados, como si fueran un globo, también elonga tu espalda, elonga tu cuello, taza sobre la cabeza, hombros relajados. Cuando elongues o mueves tus brazos, elonga desde las yemas de los dedos. ¿Listas? ¿Listos? Y se llama levantar y aplastar. Levantamos brazos a la altura de los hombros, redondeamos, bajamos, flexionamos. Recogemos pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, las volteamos hacia arriba. Eso. Al llegar arriba, volteamos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua. Redondeamos manos al final, postura inicial. Eso. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo.
Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies, al redondear mis manos. Seguimos. Último. Eso. Y soltamos. Y. Ar. San. Su. U. Leo. Chi. Pa, muy bien. Entonces, recuerda, todos estos ejercicios son independientes. Puedes agarrar uno y repetirlo y repetirlo. En realidad, el beneficio del Qigong, a diferencia del yoga, está en la repetición, no en la complejidad de la postura. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta, cuando son pares, cuando son los dos lados, me gusta hacer 5 pares, que son 10 ejercicios, y si son sencillos, se dice que hay que hacer 9 o 6 porque son los números auspiciosos en la numerología china, ¿sale? El 10 y el 4 no están muy bien vistos. Entonces, siguiente, abrir y cerrar brazos. Puntas de los pies hacia el frente, coxis hacia abajo, rodillas relajadas, elonga tu espalda baja, elonga toda tu espalda, separa tus escápulas, hombros relajados, taza de té sobre la cabeza. Y brazos al frente a 45 grados, dedos hacia el cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros, cerramos, flexionamos. Redondeamos de manera horizontal, imaginamos ligas entre los dedos, jalamos esas ligas, cerramos, flexionamos, ponemos resistencia a esas ligas. Palmas hacia abajo, postura inicial. Ahora, solo un detalle con respecto al ejercicio. Procura que tus hombros, que tu pecho no se te abra. Tus brazos siempre enfrente de ti, de tal manera que tu pecho esté redondeado para que a la hora de respirar, pon tus brazos aquí y respira profundo. ¿Dónde se queda el aire? Aquí, ¿cierto? En los pulmones. Ahora redondea y respira profundo. ¿Qué se llenó? El diafragma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, siguiente. Brazos al frente, dedos al cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros. Cerramos, flexionamos, redondeamos de manera horizontal, imaginamos ligas entre los dedos, jalamos esas ligas, cerramos, flexionamos, ponemos resistencia a esas ligas. Palmas hacia abajo, postura inicial. Elonga desde las yemas de los dedos, recuerda. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo.
Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Palmas hacia abajo, postura inicial. Seguimos. Último. Eso. Y suéltenlo. Y pa, su, chi, pa, yo, yo. Déjenme ver cómo vamos. Ok, tenemos prisa. Bueno, no, ustedes no se apresuren, yo soy el que me tengo que apresurar. Traer el chi al tantien, recolectar la energía que está a nuestro alrededor y traerla a nuestro océano de energía que está ligeramente debajo del ombligo. Permítanme tantito. Ay, perdón. Ok, ¿listas? ¿Listos? Palmas al frente, palmas al cielo, flexionamos codos, muñecas, bajamos por los costados atrás, flexionamos rodillas. Abrimos grande, las palmas se ven la una a la otra sin tocar. Bajamos por el centro y redondeamos manos al final. ¿Sí? Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Eso. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies con las manos. Inhalar, sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Seguimos.
Último. Eso. Y suéltenlo. Y. Ar. San. Su. U. Leo. Frotamos rodillas. Ok. Recuerda, tus rodillas solo están diseñadas para doblarse así. ¿Ok? Así. Entonces, esto no. En la medida de lo posible, esto no. Entonces, el tai chi, bien hecho, te va a ayudar a regenerar, a rehabilitar tus rodillas. ¿Sí? Mal hecho, te las vas a destruir rapidísimo. Entonces, recuerda siempre, rodillas relajadas y siempre la rodilla debe de ir en la misma dirección que la punta del pie, no debe de pasar, ¿ok? Entonces, de pronto puedes llegar a percibir, ahorita vamos a hacer ejercicios un poquito más complejos, que se doblan de otra manera, pero siempre la rodilla solo se dobla así y tú debes de procurar buscar que ese sea su movimiento, ¿ok? Se nos viene el tiempo encima. No sé si vayamos a terminar. No se preocupen si no. Pero sí les quiero presentar los siguientes cuatro ejercicios. El Tai Chi, como les dije ayer, se divide en dos grandes familias. El tradicional y el estandarizado. Y estos ejercicios que siguen están basados en el Tai Chi tradicional de la familia Chen. Que también se dice son los creadores del Tai Chi. Entonces, es muy marcial. El parado es un poquito más grande de lo acostumbrado. Si tú solo puedes abrir hasta aquí está bien, no te preocupes. Recuerda, no te quieres caer, siempre todo el peso en una pierna y abres, ¿sí? Hasta donde abras está bien, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio se llama colgar el hábito. Imagínense que son un general, que van a salir a batalla y que van a colgar su hábito antes de salir a la batalla, ¿ok? Entonces, empezamos hacia el lado izquierdo. Todo el peso en la pierna izquierda, abro ligeramente mi pie derecho, levanto brazo izquierdo hacia el hombro opuesto, mano derecha a la cresta ilíaca, levanto rodilla y poso talón, ¿sí? Cuidado que no te... Haciendo. ¿Ok? Dedo, asiente el canto, hombros relajados, codos hacia abajo, dedo medio hacia el cielo. Y ahora el otro lado, inhalar. Exhalar. Cambio, inhalar. Ahora si te fijas, exhalar. Las dos rodillas están relajadas, que no se te tense la larga. Inhalar. Exhalar. Inhala. Exhalar. Y al final, asiento. Saca todo el aire. Inhala. Exhalar. Siguiente ejercicio. Hilar la seda. Inhala. Imagínense que van al viejo oriente, no, ¿cómo se le al oriente chino y van por su seda, ¿sí? Y que tienen que jalar suavemente el hilo, el capullo, para que no se les rompa. Entonces, palma hacia afuera, palma hacia el cielo y hacemos la forma de un huevo. Inhala. Les diría que es un óvalo, pero no es un óvalo porque este lado es más ancho que del otro lado. Palmas afuera, palmas al cielo. Inhalar. Exhalar. Uno más. Palmas afuera, palmas al cielo. Entonces, estos ejercicios están basados en la familia Chen de Tai Chi tradicional. Cambiamos de mano, inhalar, exhalar, palmas afuera, palmas al cielo, inhalar,
Palmas hacia afuera, cielo, inhalar. Exhalar. Palmas hacia afuera, palmas al cielo, inhalar. Exhalar. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí porque hay varios mensajes que les quiero dar y no quiero que el tiempo se me venga encima. Entonces, por ahí se me acusa de que soy muy platiquín a la hora de dar clase. Y entonces hablo mucho, explico también, pero y entonces a la hora de hacer los ejercicios se me viene el tiempo encima. Entonces, no te preocupes, los vamos a volver a hacer. Todas las clases se quedan grabadas en Facebook por Deporte UNAM. Son totalmente gratuitas para la población en general. Por favor, si conoces a alguien que le pueda ayudar o que esté interesado, por favor, compárteselo. Eso para mí sería lo más importante. Para mí uno de mis, como de mis objetivos, tanto de la maestra Miriam Gloria, que nos acompañó en el festival el miércoles, que es con la que tengo en la escuela, y nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Esto ayuda a muchas personas, entonces mi único objetivo es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que esto les pueda ayudar. Entonces recuerda, todas las clases están en Deporte UNAM. Si no están en la página de Facebook, las puedes encontrar en su YouTube, también está en el YouTube de Deporte UNAM. Entonces, pues si una clase te gusta, repita esa clase cuantas veces quieras, ¿sale? Muy bien. Ahora, hay un reto, esto tiene que ver con activación física en general. Hay un reto que pidió el gobierno, que le dijo el gobierno de Singapur a su población. Déjenme ir por una silla, rapidísimo. Y ahí les va un dato curioso. Decía que si no te puedes levantar con una pierna de tu silla, era muy posible que después de los 65 años, era muy probable, altamente probable, más del 90%, fueras discapacitado después de tus 65 años. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Levantarte sobre una pierna, ¿sí? Sin manos, ¿ok? Entonces, esa es mi pierna mala, creo que la silla está un poco baja, pero bueno, ven el objetivo, ¿no? Es importante porque las personas mayores muchas veces se ayudan de las manos para levantarse y no se dan cuenta que pues en realidad no están teniendo la fortaleza en sus piernas. Entonces, ese es el reto que te encargo para toda la semana, sino para toda la vida, ¿ok? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas por ahí? Si no, yo las respondo. Si ahorita no hay tiempo, terminando la clase, yo las voy a responder. Si me faltó saludar a alguien, hola a todos, ya me van a pasar, aquí hacemos de todo. Gamer Bonnie, hola, Gaby González y Filos Atenea. Hola a todos, hola a todas. Gracias por acompañarnos todos los sábados a las 9 de la mañana. Y recuerda, si te gustaron las clases, todas están en Deporte UNAM. Todas las que se dieron en el Festival de Bienvenida están en Deporte UNAM. Entonces, pues por favor, practica. Lo único que te puedo pedir es practica, practica, practica. Y si tienes dudas, yo al ratito contesto. Saludo a todos. Y también me puedes escribir, ¿sale? Entonces, pies juntos. Mano derecha en puño representa la fuerza, la marcialidad. Mano izquierda, el intelecto y la academia. El intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Y les digo, Tom Somen, Sai Chen. Y ustedes dicen, Lao Shi, Sai Chen. Hasta la vista, ¿listos? Tom Somen, Sai Chen. Lao Shi, Sai Chen. Eso. Felicidades, chicas.